suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues yo vengo con un Abriendo Bolsitas con Laurita. Y esta bolsita de útiles que encontré en la tienda Thrift City. Esta sí me costó $3.99. Encontré varias y todas me costaron $1.99, $2. Esta me costó $4. Así que espero que valga la pena porque sí vienen... pues me costó el doble que todas las demás. Así que bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Y bueno, lo primero que viene... Ah, vienen dos, de hecho. Le he puesto una. Son estas paquetitos, dice Book to Color Play Pack de LOL Surprise. Estas están padres. Vean, están bonitas. So, vienen estas de LOL Surprise y pues son unos como libros de pintar y vienen con dos crayolas y vienen unas calcomanías. Está bonito, está padre. Y vienen dos de esas. Viene este que dice Body Jewelry. So, este es nada más como... básicamente como una como un tatuaje o una calcomanía para el cuerpo. Vean, esa se la pegó en la cara. So, son unas estrellitas. Feathering pad. Este está padrísimo. Este lo voy a traer en mi bolsa. Vean eso, es un libro de colorear. Pero es chiquito y lo puedes traer en tu bolsa. Y trae imán para que no se abra. Este está padrísimo. Ese me encanta. Me encanta porque este lo puedo cargar en mi bolsa para pintar cuando ande en la calle. Es como, son como puras como de así de como de mandala, ese tipo de cosas. De flores y diseños así. Very cute. Viene este, que es una como para anotar. Una tabletita. ¡Ay, vean! Viene este que es como para, para hacer galletas de Piglet, el amiguito de Winnie Pooh. Son para hacer galletas navideñas. Viene con un árbol de Navidad. Viene esta que es una regla. No sé, me gusta esta regla. Por algún motivo me gusta. No sé si la vaya a poder limpiar o no. Pero o no sé, a lo mejor precisamente porque está sucia así como con pintura. Siento como la usaban para arte. Y eso me llama la atención. Me gustó muchísimo esta regla. He encontrado muchísimas reglas nuevas y esta me llamó la atención. Pero creo que es por eso. Creo que porque trae pintura. No sé. Vienen dos de estas que son unas brochitas. Una del número 2, una del número 4. Están padres. Ya saben que yo uso muchísimo las brochas. ¡Wow! Están padrísimos. Vean, vienen dos libretitas de Garfield. Vean qué padrísimo. Son libretitas así como para anotar. Esas me encantaron. Viene esa y viene esta. So, son libretas para anotar de Garfield. Esas seguramente son antiguas porque ya ven que hoy en día ya no venden mucho así como de Garfield. So, esas están muy padres. Viene esto, que es una notepad, nada más como para anotar. Y viene otra más. Unos cuadernitos, unas tabletitas. Otra más, se vienen tres. ¡Ay, vean este! Viene una, vean, este también es para anotar y es de un unicornio. Pues así, y este lo puedes traer en las llaves. This is cute. Este me gustó. Vean, es un unicornio. Y pues les digo, lo abres de aquí y lo puedes utilizar para traer así las llaves o en tu bolsa o así. En la mochila inclusive. Está muy bonito. Viene un borrador que dice ¡wow! Viene un marcador. Vamos a ver si funciona el marcador. Aquí tengo una libreta. ¡Sí, sí funciona! ¡Qué padre! Entonces viene un marcador. Vienen estas que vienen siendo como unos sobres. Y por último viene esto que son letras de foamy, que son como tipo calcomanías, le traen como adhesivo. Y bueno, vienen estas de números y estas otras de letras. Están padres, están muy bien, eso me va a servir. Y pues bueno, eso fue todo por $3.99. Creo que sí valió la pena. Yo pensé, dije, a lo mejor no va a valer la pena, pero no, creo que sí valió la pena porque pues ese me encantó. Definitivamente estos dos valieron la pena. Y estos dos también, este vienen dos de esos, este está super cute, este me encantó para hacer galletas. So, creo que sí valió la pena la regla,
que es mi favorito el día de hoy. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Pero me encantó la regla, pero también me encantaron esos de Garfield y el librito. Este librito para pintar está muy, muy, muy padre. Vean. Está súper genial este. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.